tratan de expresar lo que sienten y cómo pueden resolver sus problemas a través de la música. Nosotros hoy tenemos un exponente que es de lo que podemos llamar la vieja escuela y que por situaciones que él nos va a explicar, no ha logrado esa penetración que tienen las personas que empezaron junto con él, pero que él ha decidido levantarse como el ave fénix y volver a volar con sus alas. Con nosotros, Omani Positivo. ¿Cómo te sientes, ¡Ey, ey! Omani? Bendiciones, David. Y respeto leyenda, tranquilo me siento el día de hoy. Gracias a Dios aquí, a la bendición de Dios contigo. Qué Cuéntame bueno, todo. Omani, verte, Gracias. porque hemos estado dándole seguimiento a tu carrera. ¿Sí? Y me acuerdo, ayer viendo una de los asuntos tuyos, me acuerdo que en los 90, 95, 90, 98, por ahí, estábamos nosotros haciendo los pininos para que en la introducción del rap en la República Dominicana, algunos con el hip hop, Sí. otros ya se fueron directamente al rap callejero, rap de calle. Bailábamos esa música y no sabíamos que había un dominicano, cuando eso era grande saber que ahí había un dominicano. Y ahora nos enteramos que tú estuviste ahí todo el Sí, tiempo. sí. Mira, para el 95, esos años así, todavía yo no estaba involucrado en música, así estaba en el proceso, era menor de edad. Vacía pasé a vivir a Puerto Rico, gracias a mi familia, principalmente a mi madre. Entonces, lo mío empezó fue de 1998 en adelante. O sea, ya yo había oído a Itogami, yo era un niño, ya había oído a Itogami, había ido a unos cuantos grupos ya, y rap, había llevado esa esencia, lo minera del rap. Y en el 98 ya con ese tigueraje, ese tumbao, esa idiosincrasia, esos clichés que tenemos, esa alegría, a los boricuas les gustó y me dieron por primera vez la oportunidad, que fue DJ Estefano, y de ahí pegué a los demás historia. Entonces, tú entras en cuáles de los niveles de playero, porque yo me acuerdo que playero ya iba como por el 13 cuando yo Mira, dejé eso. yo soy de los tiempos, el mismo año que salió Wisin y Yandel, el mismo año que salió Trébol Clan, que salió Ser Speedy, un grupo de talentos de Puerto Rico en ese entonces, que hoy son de renombre. Wisin y Yandel son uno de los más de renombre en ese tiempo. Para ese mismo tiempo yo salí, porque ellos salían en producciones y yo también. Entonces en 1998 se pasó saliendo en producciones, que habían nuevos talentos, yo era uno de los que estaba fluyendo y las cosas se fueron dando a la voluntad de Dios. Salí hasta en video, salí en cuatro videos de Puerto Rico. Pero nada más me han parecido tres, ¿sabes? De esos tiempos, por ahí los Sí. tengo en las redes sociales. Hice un pedacito de cada uno, de tres de ellos, como evidencia, discografía de todo. Bien. Y más o menos el punchline tuyo en esa época, ¿cuál era? Porque sabemos que en cada exponente le tocaba una línea y muchas de esas líneas se quedaron grabadas en que, por ejemplo, de la primera producción de Playa, donde sale Daddy Yankee, sale Ivy Queen, ahí hay punchline que se quedaron para siempre. Sí, yo entiendo. Directamente, ¿cuál fue el punchline o el gancho o el cliché que se quedó en la gente? Directamente no sé. Sí salí en producciones que lograron verse aquí en República Dominicana, la producción Cosa Nostra, con Sí. JN Record, que tuve firmado un año, en 1998, me recuerdo que era menor de edad, más fue que firmé el contrato. Y para ese tiempo, seguía fluyendo, fluyendo, salen producciones que sale Daddy Yankee, Don Omar, Rey Pirime, Virate Gringo, o sea, una serie de artistas de aquel entonces. Pero llegó una gran problemática, que de ahí te hago a ti la Sí. introducción. Entonces, ahí viva. A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que entonces tu carrera se detiene y prácticamente desaparece de la historia. Y hoy es que mucha gente se está enterando de que Humani Positivo estaba ahí en la élite en esos momentos. Obviamente la juventud la estamos asesorando, la estamos recordando, la estamos refrescando y haciéndole también ver de que yo existo. Y que hubo una historia. Yo soy parte de la historia. Tenía problemas de adicción. Caí en problemas de adicción a las drogas y al alcohol. Me perdí, mal influenciado. Llevaba ciertos patrones, ciertos, ¿cómo se dice? Ciertos vacíos existenciales. Me junté con la persona que tal vez no debía juntarme. Pero seguía haciendo música, pero no era mi prioridad. Hasta que me enfermé totalmente. Y perdí ese gancho, esa oportunidad de la vida. Pero en ese tiempo fue lamentable.
del 2019 para acá he estado empujando mi carrera y las cosas se van dando, me van abriendo las puertas de plataformas para entrevistarme y presentarme y cantar, porque no solamente dar mi historia, así también es. Me han dado el micrófono, resuelve, y lo he hecho porque tengo una historia, está bien. Pero ¿qué tienes ahora en el presente? Tengo en el presente la canción Relájate, la canción Clac Clac, la canción Los Quiero Lejos y la Sí. canción Vaya, que la tengo en mi canal de YouTube. O sea, me he ido adaptando a los tiempos y me queda todavía bujía, me queda. Sí. No, inclusive te vemos joven. Nosotros Gracias. sabemos que fue muy dura tu historia Sí. porque hemos dado seguimiento a tu trayectoria y sabemos que los caminos se pusieron muy difícil para Muy ti, difícil. muy difícil para ti. Pero ¿cómo logra tú superar eso? ¿Y cuál es la inspiración que te hace hoy tratar de entrar en el gusto de la gente con nuevas propuestas musicales? Tú sabes que yo mismo me he preguntado eso. O sea, en realidad, ¿qué fue lo que te hizo a ti, Omani, buscar ayuda y dejarte ayudar? Me parece que fue un don que no lo tiene todo el mundo, que es el don de la desesperación. Yo estaba desesperado, David. Desesperado, totalmente desesperado. Yo quería cambiar de vida, pero no sabía cómo. Y por sí solo no podía hacerlo. De entre muchas ayudas que me ofrecieron, la última que me ofrecieron, me dejé ayudar. Fui a un programa de recuperación, recibí unas terapias, una dinámica que me gustó. Y me di cuenta que al otro día cuando me desperté, porque andaba en indigencia en un momento, me di cuenta que yo había estado un día sin consumir, un día limpio. Y le comunico a esa persona, pero que yo tengo un día limpio. Y me dice, eso mismo que hicimos hoy, vamos a hacerlo mañana. Y de ahí para allá, lo demás se ha ido completando. Y voy camino a 11 años que no consumo drogas ni consumo alcohol, gracias a Dios Todopoderoso y a mi buena voluntad. Y las personas que me quieren, claro. Cuando la vida te ha tentado, porque yo sé que a pesar, todos tenemos a alguien en la familia que ha pasado por esto. Yo tengo un hermano que está en esa situación. Y sé que tú duras un día limpio, llega un mes limpio y hasta un año. Pero aparece la tentación o a través de una situación que te suceda o de un amigo que te quiere empujar. ¿Cómo tú sorteaste esa adversidad para poder evitar volver a caer? Mira, todos los programas de ayuda para adictos funcionan, todos, todos funcionan. Es cuestión de que yo lo ponga a funcionar. Ahora bien, no hay una fórmula mágica de que para, yo tengo 11 años, pero ha sido 11 años día a día viviendo. Y he ido trabajando conmigo, entender de que la adicción es una enfermedad, no es una deficiencia moral. Escuchando lo de tu hermano, para mí, me entender, él no es un sinvergüenza, solo que está enfermo. Lo que tiene que buscar ayuda y dejarse ayudar, por ejemplo, que fue lo que me pasó a mí. Y trabajarme, entender, trabajar mis resentimientos, trabajar la aceptación, trabajar la negación, trabajar la ingobernabilidad, trabajar las culpas, las vergüenzas, ser víctima. O sea, un combo de cosas que se van haciendo poco a poco, pero la persona tiene que estar dispuesta. Para mí, un día limpio, David, es un milagro. Así es. Eso es de las mejores cosas que me han pasado. Pero tiene que tener la persona a disposición. El que está en adicción, para mí, no es sin vergüenza. La justicia, obviamente, que tiene que pagar, paga por lo que tiene que pagar, pues yo también pagué consecuencias. Pero la justicia dominicana ve al adicto como un criminal, como un delincuente. Pero sin embargo, otros países como Estados Unidos lo ven como un enfermo, lo meten en tratamiento, lo ayudan, aquello y lo otro. Es algo muy profundo, ¿entiendes? Es individual. Es cuestión de cada ser humano como quiera cambiar. Yo decidí cambiar y estoy aquí dispuesto a ayudar, siempre y cuando esté a mi alcance. Porque no te voy, tampoco me voy a echar una gente de arriba, porque a mí me encaminaron, dijeron es por aquí, resuelve, y la persona se movió. Claro. Pero es cuestión de sentirlo, hay que ¿Cuáles sentirlo. fueron las consecuencias de tu cuerpo? Consecuencia, perder el privilegio de criar a mi hijo mayor ¿Dónde está tu hijo mayor? en Puerto Rico. Mi hijo mayor está en Puerto ¿Desde Rico. qué tiempo, qué cuántos años tiene que no lo ve? Que no lo veo, gracias a Dios Todopoderoso, porque ahí ve el trabajo que yo hago. Mi hijo ha venido 3 veces al país, del 2015 en adelante. O sea, a los 5 años Dios está limpio, fue que mi hijo y la familia, la mamá, la abuela de él, fue que dijo, vamos a ver si es verdad. Porque creyeron en mí, pero ve, estaba mal. Me comunico con él, gracias a las redes sociales, me puedo comunicar por videollamada. Ya mi hijo tiene 20 años, yo fui papá menor de edad. ¿Entiendes? Consecuencias, oportunidad en la música, que hoy estoy empujando. Perfectamente. ¿Entiendes? Fueron, yo estoy pagando consecuencias, David, todavía, pero eso no me detiene.
tengo la oportunidad de echar para adelante todavía, y lo creo. Y de las personas que tú en ese tiempo conociste y que crees que hoy en día te pudieran dar una oportunidad de ver tu caso, ¿quiénes se han acercado? ¿Quiénes tú has podido contactar? Mira, yo me he contactado con unos cuantos, no todos, porque las redes sociales, un ejemplo, escribirle a Daddy Yankee, soy yo, Manny, su DM, va a haber miles de personas escribiéndole, tal vez no puede identificarme. Y yo, compañero, contale, pero si me conoce, ¿por qué aquello, lo otro? Hasta artistas de aquí del país que sí tienen hoy un sonido, que tal vez se olvidaron de uno mismo. Yo he comprendido, David, que lo que tengo que seguir trabajando, seguir haciendo diligencia, seguir haciendo canciones, seguir teniendo contenido, seguir llegando a la gente. Esta plataforma me está haciendo llegarle a un público. Y poco a poco voy recorriendo el camino. A mí lo que me falta es una cosa. Pegar un tema, la pegada. Pero mientras llega la pegada, me mantengo haciendo diligencia, presentándome en programas, dando de mi historia, dando de mi música. O sea, yo estoy pensante más ahora que antes. Y los mineros, la Piconsciente, Chavo Blow, ¿esa gente te han dado la patadita? Por lo menos el Lápiz, el Foto, el Kiko, todos esos tigres saben que yo existo, porque cuando ellos nos rapeaban, ya yo estaba, y ellos saben de mí. Yeah. Sí, ellos saben de mí. Lo que pasa es que, como te digo, tenemos el Yoquiche, los urbanos, haz tu diligencia. Tú ves ahora que tal vez no tengo la pegada y tú lo ves que tal vez están de lejos. Esa es una frase del sujeto. Sí, a tu diligencia. A tu diligencia. Ese es uno que pronto voy a tener contacto con él. Mira, por ejemplo, ellos dicen eso, que haga tu diligencia, pero automáticamente entre y me pegue, van a estar todos ahí. Así es. Es ley de vida. Porque hasta la misma familia a veces no apoya. Es real. Lo particular es un poco más que todo. Omar y positivo. Presente, dígame. Gracias. Pero dentro de este positivismo, sí, yo quisiera que tú me dijeras, Omani, si en algún momento, como dicen coloquialmente, has querido tirar la toalla. Ok, mira, no. ¿Por qué? Por el trabajo que he hecho conmigo. Yo entendí, comprendí, según voy trabajando conmigo. Trabajar conmigo es investigar mi interior, mi niñez, el por qué yo caí en tal cosa, porque también dejé de consumir, pero algo te llevó a consumir o cosas te llevaron a consumir. Yo comprendí que todo está en mi cabeza. Disculpando, yo mi cabeza, he matado gente, David. Sí. En mi cabeza yo tengo un helicóptero. En mi cabeza yo soy millonario. En mi cabeza tal sustancia me va a hacer pasarla bien ahora. En mi cabeza me dice que tal sustancia sí y que tal no. Que yo no tenía problema con tal cosa, yo tenía problema con tal cosa. En mi cabeza, de todo en mi cabeza. Pero si yo no llevo lo que pienso a la acción, yo no puedo dar consecuencias. Te voy a esperar y quieres contéstenme. ¿Quién ha caído preso por lo que piensa? Entonces es algo muy lógico. Y lo de positivo, lo de humano y positivo es por mi tipo de sangre. Yo soy sangre O positivo. Yo estuve buscando un cliché fácil y llegarle a la gente. Y por cosa de Dios llegó la pandemia. Entonces ahora en Google tú escribes Omani positivo, sale mucha información mía, pero sale todo lo que tiene positivo relacionado con el COVID. O sea, que sentimiento hasta me dañó la página, la misma pandemia. Pero esto está ahí, todo empieza en mi cabeza. Yo entendí que yo no pago consecuencias por lo que yo pienso. Si me deprimo, si quisiera las cosas para antes de ayer, pero hoy mismo temprano la mente me quería venir con trucos raros, pero mientras la mente estaba ahí fajada conmigo, yo me iba poniendo el poloché, tal cosa, me iba poniendo los tenis, y seguí en el carro, yo estoy aquí sentado. Así es. O sea que no todo el mundo, no soy especial, ni soy un ser humano, un superhéroe, solo que he estado dispuesto a tener la buena voluntad. Yo me molesto también, se me olvida lo positivo, y digo mi par de cositas bien, pero si llegara al extremo y es un bendecido de Dios, ¿verdad? Bien. Omani. A ver, yo hablo mucho, David. Sí, no, y qué bueno. Omani. Gracias. ¿Y qué hoy tú puedes mostrarle a la sociedad cómo tú estás tratando de que otras personas reciban, aparte de esto que estás haciendo, que contarlo es muy importante? Claro. Es muy importante, pero ¿qué otras cosas tú estás haciendo para ayudar a los jóvenes? Mira, aparte de que yo hablo de mi condición, de mi experiencia personal, sí, también yo soy estudiante de psicología clínica de la UAPA. Me faltan 2 cuatrimestres para terminar. Tengo un diplomado en drogodependencias.
Aparte de eso, yo he trabajado como monitor y terapeuta de pacientes internos en diferentes instituciones. Yo trabajo en Fundación Volver, en Centro Vargos, en Centro Conductual Paso, con Hanoi Vargas, con ese licenciado, con Jorge Mercado. Y he ido aprendiendo. Entonces, lo que yo tengo de mi experiencia, más lo que he buscado información, yo lo mezclo y eso me ha ayudado a poder ayudar personas. Obviamente, eso es un trabajo. Pero ya no se trata de los demás. Se trata de mí. Yo dejé un sueño a los 14 años, David, que fue la música urbana. Y detrás de eso que estoy, porque yo me pregunté, ¿qué es lo que tú quieres, Manny, por fin? Tú estudiado, tienes tu... Porque me casé, tengo mi esposa, tengo mi hogar, estoy frío con papá Dios, soy hijo de mi mamá, soy el papá de mi hijo, todo lindo. Pero ¿y tú? ¿Qué contigo? ¿Qué en realidad es lo que tú quieres hacer? Música urbana. Yo estoy dispuesto a ayudar, pero siempre y cuando se deja ayudar, porque yo no voy a salir de mi casa de madrugada, sacar un tipo de un punto, de un punto, para llevarlo por un programa, para saber que al otro día se va. Y no es que sea cruel, es que mi experiencia de vida fue diferente, porque es que yo tuve que estar dispuesto. Yo tenía que caminar desde Los Minas a la Rosa Duarte, disculpando, hasta el Brizal, 50 minutos a pie en chancleta, pues yo no tenía tenis, yo vendía todo. Y yo caminaba todos los días desde ese sitio hasta allá. Eso no me hace más ser humano que nadie, solo que la disposición. Y yo me iba a la terapia y volvía para atrás. Y en eso duré como 2 años y pico. A lo que parecían a los meses los tenis, un polochecito, un pantaloncito, y me ayudaron. ¿Entiendes? Y por ahí va la cosa, es cuestión de un proceso. Omani, de música, ¿qué tenemos? Ya nos ha dicho que tiene varios temas en YouTube. Sí. ¿Y qué estamos promoviendo para lograr esa pegada? Hay que vender lo que se compra. La música urbana está a unos niveles que tú lo verás muy morboso y lo verán la moral. Yo entiendo todo eso, pero esto es un negocio haciendo música. Ahí me he mantenido y por eso la arranqué, porque también tengo el pasado, como dije, pero también tengo un presente. Tengo varias canciones en mi canal de YouTube, se están moviendo en plataformas, están siendo bien aceptadas. Las canciones mías en discoteca, Los Minas le ha gustado. No tengo el super boom, porque no me voy a engañar de que yo estoy pegado. Hay una diferencia, estar pegado y estoy sonando. Así es. Yo estoy sonando. Y entonces por algún lado entro, por algún lado voy a entrar, por algún lado. Omani, gracias por haber venido. Gracias a usted, David, por la oportunidad de su programa. Para mí, bacanería. Tremenda experiencia la gracias tuya. Gracias a usted. Esperamos que sí, que llegue esa pegada y que pronto aparezcan los featuring y las colaboraciones importantes que te lleven al éxito. Estamos trabajando para eso, un día a día, poco a poco, a la bendición de Dios. Gracias a David por darme la oportunidad, gracias a todos los parte del staff de aquí de este programa. Y aquí yo estoy para ustedes. Cuenten conmigo siempre y cuando esté a mi alcance. Porque hay gente que dice, yo estoy para ti, pero después de la coma no dicen que va. Yo estoy para ti, pa' coma, siempre y cuando yo pueda. Vamos a escuchar uno de tus temas, dice clac, clac, ese me lo hizo Leo RD. Muy aceptado ese tema, muy bueno. Ok, nos fuimos con eso y volvemos con gente de RD. Disfrútelo. Bendiciones.